productor ideal, nos hemos encontrado de todo tipo de aves. Así como también nos hemos encontrado aves extraordinarias, nos hemos encontrado aves que no dan la calidad que dicen ser, pero también nos hemos encontrado aves que son F1, F2, F3 hasta F5 o más arriba. Pero aquí la pregunta es... ¿A qué se refiere con este tipo de aves? ¿Realmente qué las hace tan especiales? ¿O por qué luego pasa que cuando encontramos un ave F1, F2, muchos quieren tenerlo? ¿A qué se debe esto? Antes de comenzar, primero mencionaré lo del sorteo. Como ya había dicho inicialmente en el video anterior, el sorteo cierra el día de hoy, el día que publiquemos el siguiente video, es decir, hoy. Entonces, aún tienen la posibilidad de poder poner su respuesta hasta el día de hoy. Ya una vez transcurrido o cerrado el día de hoy, ya no habrá forma de poder agregar respuesta. ¿Por qué? Porque empezaremos a calificar sus respuestas y asignar los números. De acuerdo a los que hayan respondido correctamente. Y al final de este video les diré cuándo llevaremos a cabo el sorteo para poder asignar el ganador del pollo. Quédense hasta el final. Comencemos por explicar lo que se refiere o lo que significa las Fs. Porque luego escuchamos que dicen ah F1, F2 y nos sorprendemos y nos admiramos. Pero en ocasiones no entendemos bien a qué se refiere Primero que nada, la F como tal es para acortar lo que realmente significa, lo cual es filial. Y que es una filial, básicamente es decir pertenencia de o pertenece a. Por ejemplo, vamos a hablarlo así, de la siguiente manera. De nuestro grupo original o de nuestros individuos originales, vamos a parearlos y a obtener... F1, posteriormente F2 y subsecuentemente F3, 4, 5 y todas las F que ustedes quieran. Es decir, son un derivado o el resultado de haber apareado estas mismas aves. Lo que normalmente entenderíamos de manera, hablando genéticamente, que es como si nos refiriéramos a las generaciones. Subsecuentes. Entonces, decir F1 se refiere a primera generación, F2 eh, generación número 2 y así subsecuentemente. Pero si lo nombramos como filial, solamente es para decir que pertenece a. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir primera generación de Sweater o primera generación de Hatch, es filial 1 de Sweater o filial 1 de Hatch, dependiendo cuál sea el caso o los apareamientos que ustedes hayan realizado para obtener ese tipo de filiales o de generaciones. Ahora bien, si como ya mencioné, cada F representa un nivel de generación, entonces la pregunta que luego solemos hacer es, ¿los reproductores, o mejor dicho, ¿Las aves que se obtienen de F1, F2, F3 y subsecuentemente son aptas para reproducir? La pregunta para realmente poder responder esta cuestión, valga la redundancia, es, primero que nada, ¿cómo fue la secuencia de reproducción? Es decir, ¿pudieron haberlo hecho de las siguientes dos formas? Donde la primera... Tanto macho como hembra son de la misma línea. Los apareamos y de aquí el producto o las aves que resultaron, lógicamente son aves en línea. Por lo tanto, nuestra primera generación, nuestra primera filial, nos sirve perfectamente para poder reproducir por su calidad genética. Ahora bien, en el segundo caso, macho y hembra pertenecen a líneas diferentes. Las aves que obtuvimos de aquí serían aves con dos tipos de genéticas diferente. Pero igual forma, son nuestra primera generación en cruza, no en línea. Entonces a esto me refiero. Aquí dependerá de cómo fue hecho nuestro apareamiento y con qué objetivo para poder establecer si esas aves pudieran servir para reproductores. Ahora, la forma más eficiente aunque sepamos que este cruce o este aparamiento fue entre aves de la misma línea, es seleccionar tanto pollos como pollas, esperar a que biológicamente alcancen su madurez, y una vez que esto sucedió, hacer la prueba, reproducirlos o aparearlos, y de esta forma nos daremos cuenta si realmente, aunque son aves en líneas, es decir, aves cuyas características genéticas son las adecuadas para reproducir, aún así son aptos, porque consideremos y entendamos que aunque un ave, genéticamente hablando, tenga esas cualidades para poder ser reproductor, no necesariamente lo es, ya que no siempre cuenta con esa prepotencia para poder transmitir sus cualidades. Sin embargo, no podemos darnos cuenta a ciencia cierta hasta no haber probado. Es la única forma que tenemos de saber si realmente ese ave o esas aves son reproductores adecuados o idóneos. Ahora, por otro lado, también entre generación y generación o filial y filial o lo que normalmente mencionan como F1, F2 o F3. Debe de existir un cierto tiempo de espera. ¿Por qué? Porque digámoslo así, del F1 al F2, por lo menos estaríamos hablando de que debe de haber un tiempo mínimo.

presupones que el engagement es el objetivo de lo que hago y no lo es. O sea, eso es, eso es una equivocación que tienes a priori. Segundo, es el punto de que la negatividad en sí tiene, una, tiene un valor malo y eso también no es verdad. O sea, hay, hay un proceso histórico que se da a través del debate. Para que exista el debate tiene que haber puntos en oposición. Si hay una fuerza hegemónica dominante de un solo punto de vista, no hay progreso, hay estancamiento. Ahorita vivimos en una época que se llama positividad tóxica. Lo que hay exceso es un exceso de un optimismo mal fundamentado y un pensamiento mágico que está colgado de mentiras y e ideología, el cual, se, cuando se cuestiona, se ve como que, ay, qué negativo. O sea, qué generación de cristal realmente que no están dispuestos a afrontar que la vida no son buenas noticias. La noticia está llena de negatividad, la realidad está llena de negatividad. Si fuéramos más capaces de tolerar la frustración al mismo tiempo que el optimismo, seríamos mucho más maduros y realistas en las tomas de decisiones. Lo que le sobra a esta generación es optimismo mal fundamentado.